Marvel tiene héroes no binarios. Bueno, más o menos, ya que nunca llegamos a ver a estos héroes. Sin embargo, la Casa de las Ideas sí tenía planes de lanzar a los primeros héroes no binarios de los cómics. Esto a inicios de 2020. Sin embargo, tras las fuertes críticas en redes sociales de los fans, se echaron para atrás y estos personajes se quedaron en el olvido, pese a que Marvel ya tenía todo listo para el lanzamiento de estos personajes nuevos. La idea era presentar toda una nueva alineación de los New Warriors, donde los miembros originales iban a fungir como los mentores de toda una nueva generación heroica. Los personajes llamados Snowflake y Safe Space iban a ser gemelos y los principales personajes de esta nueva agrupación, pero todo se iría al carajo cuando se reveló que Copo de Nieve iba a ser el primer héroe no binario de Marvel. Las críticas a esto no se hicieron esperar, las redes sociales inundaron de gente molesta ante esto, así que Marvel tomó la decisión de echar para atrás el lanzamiento pese a ya tener todo listo. La verdad, no veo cuál era el problema, iban a ser personajes nuevos, y luego se dice que el problema es que le cambien el género o la etnia a personajes ya establecidos, que sería mejor crear nuevos, y en este caso que lo hicieron, también hubo quejas. Aunque digo, desde otro punto de vista más coherente, creo que este equipo no hubiera funcionado del todo, ya que en general, los nuevos personajes no eran tan atractivos. Por ejemplo, otros integrantes iban a ser Screen Time, alguien que estaba obsesionado con los memes, o Trailblazer, una chica con una mochila interdimensional. Además, los New Warriors nunca han sido el equipo más popular de Marvel, incluso pasaron años sin publicar cómics. Pero en fin, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que el equipo hubiera funcionado? ¡Bye!